Es curioso en el día de hoy, aquí en el Musa Lima, un sitio maravilloso, ¿eh? Bonito, de verdad. Hombre, es que Cádiz es bonito. Cádiz es precioso. Ahí está. Oye, que tenemos Manolito Gafota. Primero, ¿cómo viene todo eso de ese nombre? ¿Es artístico o tú dijiste, Quillo, voy a tirar por aquí? Mi nombre en el DNI pone Manuel. Es verdad. Pero lo de las gafas y todo eso es como un marketing. No, lo que va, lo de las gafas es que yo siempre llevo gafas. Yo me quito las gafas y soy nulo. No, como un gato escayola. No, peor todavía. Sí, vale. Yo de chico jugaba de portero y tú me tiras una bolsa en el Mercadona y vi por ella. Sin gafas. Además, yo tenía mucha gracia para eso porque yo me ponía en la portería y llegaba a la portería con las gafas puestas. Sí. Y las ponía en el poste. Y entonces cuando terminaba mi partido me ponía las gafas otra vez y me salía para afuera. Entonces los compañeros te decían que yo tiraba de lejos, que este no. Exactamente, tira donde quieras. Vale. Hasta el masajista tiraba. Bien. Oye, vamos a conocer un poquito a él, ¿no? Él como humorista, como tal, y bueno, el otro día, estas semanas atrás, hemos tenido también a Tony Rodríguez. Por aquí también ha pasado Manolo Malmo, que también están haciendo, ¿no?, entre todos ustedes, pues, un espectáculo y tal. Y bueno, yo creo que en estos tiempos que corren, ahora es cuando hay que estar más unidos que nunca, ¿no? Pero en este caso vamos a conocer, ¿dónde has nacido? ¿Dónde te has criado? Cuéntanos un poquito de esa infancia. Pues mira, yo nací en el Hospital de Mora. ¿Dos poquitos, eh? Sí, señor. Y después estuve 2 añitos viviendo en el Pópulo. Bien. Y ya nos mudamos aquí a la avenida La Cabe, a la curva, al lado, sí, del barrio del Cerro del Moro. Uh-huh. Y entonces yo me crié mi infancia y siempre en el Cerro del Moro. Bien. Estuve en el colegio del Cerro del Moro, después estuve estudiando en el Alberti. Estudiaba poco. ¿Paseaba los libros? Bueno, mi madre iba más que yo al colegio. Ah, bien. Porque todos los días la profesora llamaba, Antonia, por favor, que el niño la vuelta a liar. Entonces yo era un desastre. Aparte que ya yo con 16 años ya no quise estudiar. Bien. Pero tú que eres travieso. Malo. Pero malo. Malo. ¿Que a tu madre lo tenía tú por la calle a la amargura? Mi madre me llevaba con 2 cadenas amarradas por la calle, esto es verídico. ¿Que sí? En serio, me llevaba con 2 cadenas de estas amarradas por la calle en el carro, porque era un desastre. Siempre estaba liando donde fuera. Además pasaba algo y aunque no hubiera estado yo, pero había sido Manolito. Manolito siempre era el que la había liado. Entenderás más de una anécdota sobre eso, ¿no? Tengo 200. ¿Tú te acuerdas antiguamente la pasarela que había para pasar aquí en la Avenida Nueva? Sí, bueno, estaba del estadio, había otro. Exactamente. Había por la cuantas. Que pasaba del Cerro del Moro para acá, para Santo, sí, Tomás, esa escalera antigua. Claro, porque había otra, casi llegando a García Carrera, en la calle Gá, había otra. Correcto, pasarela. Estaba había, de Loreto, ahí está. Y estaba del estadio. Mm. Bueno, pues entonces yo todos los barrotes de abajo los he chocado. Todos los días yo que pasaba por ahí abajo me metía, estaba chocado y iba al hospital siempre, con una brecha. Aparte que tengo en la cabeza hasta un hueco aquí, de lo malo que era malísimo. Y bueno, otra anécdota muy graciosa es que mi madre un día, nosotros teníamos un pastor alemán en casa, y mi madre me dejó con el perro, sí, y cogió... Si te ha caído el micrófono que sea, lo puede coger, ¿eh? Cogerlo, porque si no se la escucha nada el... No, póntelo, se ha puesto nerviosa, ¿no? Has dicho... Pero me he dado cuenta si... bien, ¿no? Se escucha bien, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues de chico me dejó mi madre un día en casa solo y yo vivo en un bajo, mis padres siempre viven en un bajo. Bueno, sí, pues no sé cómo lo hice, que metí la cabeza por los barrotes y dejé la cabeza por fuera del patio y el cuerpo por dentro. ¿Y luego lo típico que no puede sacar la cabeza? No, mi padre tuvo que venir, que mi padre ha sido solo toda la vida y él buscó la forma de sacar la cabeza echándome aceite hasta que saqué la cabeza. He formado desde chiquitito, siempre he estado liado en todos los aspectos, ¿no? Era muy travieso. ¿Una monería? Sí, hombre. Entonces, es curioso, ¿no? Eres viñero, en este caso, porque naciste en el Mora, y luego, pues, como diría mi gran amigo Benito Jodal, pasa el río Saja y a una venta de cartera, ya eso ya es extranjero, y te vas para Puerta Tierra, como decimos aquí. Exactamente. ¿Con qué edad me has dicho tú? Con 2 añitos. Con 2 añitos, te das cuenta que tú prácticamente no has vivido en el casco antiguo, prácticamente allí, no. Y los estudios, pues, como tal. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdo trae, aparte de esa parte que tú dices de gamberra, sana y tal, qué recuerdo te trae todo eso? Muchos recuerdos muy bonitos, siempre. Yo siempre me he sido una persona que me ha gustado siempre hablar con todo el mundo. Entonces, yo, por ejemplo, todos los sábados, mi abuelo vivía en la calle Laje.
sí, en el número 41. Bien. Y yo todos los sábados mi padre iba a verlo. Y él me llevaba a mí y yo me daba mi huertecita por Barcarce. Entonces tenía siempre a mí con Barcarce en esa zona de aquí. Y los sábados que él me dejaba allí me iba yo siempre a mariscar a las piedras, buscaba otros cangrejos, me enseñaba. Y la verdad que tengo recuerdos muy bonitos, de, sobre todo de la infancia, porque he tenido siempre gente muy al lado. Porque he hablado, como ya te digo, con, antiguamente tú te acuerdas que era por barrio. Hostia, este es de Cerro Moro. Hostia, este es de Barcarce. Uf, este es del Mentidero. Era como una rivalidad. Un pique, había un pique, había un pique. ¿Te acuerdas de ese tema? Sin embargo, yo iba a cualquier barrio y Maolito siempre era bienvenido. Nunca había tenido problemas, entonces lo que a mí me gustaba de todos los barrios. Yo iba por todos lados. ¿Te costó más de un disgusto en algún barrio? O... No, nunca. No, no. Nunca ha sido peleón y nunca ha sido... ¿Pero tú echabas a lo que echabas o no te venía abajo? No, nunca me he echado abajo, ¿no? Ah, vale. Pero que yo siempre he sido una persona de no chillar, sino siempre hablar. Porque creo que la psicología es más importante que el chillar. Y nunca he estado metido en problemas de estos de gordo de... De bronca, de pelea, nunca. No he sido persona de... No me ha gustado nunca la... Bien, dice que cuando chilla ya pierde la razón. Exactamente. Es verdad. Pierde la razón y ya. ¿Tiene todavía amigos de la infancia de sí. Porque son ciclos la vida, ¿no? Cuando tú estás en un colegio, ¿no? Te crees que tus compañeros son tus amigos, ¿no? Es lógico, ¿no? De la edad y tal. Y la gente del barrio. ¿Pero conserva todavía? Sí, a mucho. Y seguimos hablando por Facebook, hablamos por WhatsApp. Incluso hace 2 años quedamos en Navidades los que habíamos estado en el colegio, en EGB. Y nos juntamos unos 20, ¿eh? Curioso, y seguimos hablando, ¿eh? Lo que han hecho también las redes sociales, que también... Ahí, yo siempre digo que las redes sociales tienen una cosa. Desune y une. Es cierto. Porque gracias a eso he encontrado gente que hacía que le había perdido la pista, ¿no? Tengo amigas que han estudiado conmigo que están en Granada, Sevilla... Madrid, Barcelona, y sin embargo en Navidades, por ejemplo, hace 2 años te digo, nos juntamos y fue una cosa de las más bonitas que yo he tenido, poder recordar, ¿no? Y de ver, ¿no? Y decir, hostia puta. ¿Qué recuerdo traes tú de ese Cádiz? Porque tampoco, a tu edad y de una cosa y otra, mucha gente es reciente, ¿no? Pero ¿qué recuerdo te traes tú de esos barrios, ese ciclo? Mucha alegría siempre. Sí. Muchísima alegría. Cosa que ahora no veo. Cádiz alegre. Cádiz era las calles alegres, tú paseas por las calles. Y la gente, la cara era alegría. Sin embargo, ahora no lo veo. Ahora hay mucha tristeza en Cádiz. Cosa que es lo que yo valoro. Está la gente que... punto de nieve está. Punto de nieve, porque sí es cierto, ¿no? La situación que estamos viviendo a nivel mundial, mentalmente, mucha gente a esto, sí es cierto que la ha afectado, ¿no? Y yo creo que también ustedes tenéis aquí un papel fundamental, porque yo siempre digo que el que hace humor... Yo creo que realmente no se valora. No se valora porque él tiene su vida cotidiana, igual como lo tengo yo, la tenéis todos ustedes. Y a lo mejor tiene un mal día y se sube a un escenario para hacernos nosotros esa cosa tan bonita, tan complicada, que es el humor, ¿no? Que eso también se nota en la sociedad, como tú dices, ¿no? Está como a puntito de nieve, ahí quieto. Es muy complicado. Pero el problema más grande de eso, Avi, cuando tú te subes a un escenario y terminas esa actuación, que por ejemplo venga alguien y te diga, la hora esta que está contigo aquí, me ha olvidado los problemas. Eso te llena de orgullo, ¿no? Porque hay un trabajo atrás de muchísimas horas, porque subirse a un escenario no se sube en un momento, sino eso tiene muchísimo trabajo atrás, de buscar, de indagar, de escribir, de buscar las huertas, buscar un chiste, intentar no copiar nada para que sea tu, lo tuyo sea único. Pero cuando tú te bajas del escenario y viene, por ejemplo, una persona con un caso que nos pasó en Badajoz, ¿sí? Fuimos Tony Rodríguez y yo a actuar, sí. Y cuando sube al escenario se levanta una mujer de unos 80 y tantos años, dice, ole Cádiz. Y claro, el acento de nosotros es inconfundible, esté donde esté, ¿no? Y dice, guapo. Y yo, bueno, el guapo tampoco es. No te voy arriba. Es para tirar cohete, ¿no? Pero claro, cuando esa mujer terminamos de actuar, nos bajamos y se acercó la mujer que no podía andar muy bien, no era ya mayor. Sí. Y nos dijo, dice, me he enterado que había venido gente de Cádiz aquí, dice, tenía que venir como fuera. Dice, ha sido una de las cosas más bonitas que he tenido. Y ha sido en plena pandemia, ¿eh? Nos hicimos fotos allí con ella. Y esas son las cosas que nosotros valoramos. Cuando la gente te dice gracias por hacernos reír. Es complicado. Mira, vamos a ir antes de una parada en el camino, la primera. Y ahora vamos a entrar en materia, ¿no? Porque yo creo que es un mundo que el otro día, esta semana atrás, hemos tenido también a Tony. Como también he dicho, ha pasado aquí ya otros compañeros, ya por las olas con... Pero antes te voy a recomendar un sitio.
¿Vale? Y yo, que quiero que vaya. Y ustedes también, ¿eh? Que vais de parte de nosotros, de Objetivo Cádiz, y que tiene un descuento. Que ahora esta fecha viene ideal, porque está la gente canina, canina, ¿eh? Después de la cuesta de enero, ¿eh? A mí no han puesto ni agua todavía, ¿eh? Pero bueno, bien. No te preocupes, pero a ti te vamos a poner agua salada. Ah, vale. Eso no te lo han puesto en ningún lado. Digo, agua salada, porque estamos en la bahía de Cádiz. Ahora que me va a dar un babuchazo. Ahora te vamos a dar agua, claro. Yo tengo ya el café preparado. Pero antes te recomiendo un sitio, que es el Electrofactory, ¿eh? Ahí puedes encontrar lo que tú quieras para casa. Ahí es fenomenal. Y se encuentra en la laguna. Está en la segunda guada, en Tres Caminos, entre San Fernando y Puerto Real, porque es de Puerto Real, no de San Fernando. En los barrios, ¿eh? Y en el puerto de Santa María, tú vienes de Bar de la Grana, pues allí hay unos fines, una vez, ¡boom! Allí tiene tu papá acá, en la misma puerta. Y escúchame, que va de parte de Objetivo Cádiz. No, que tenéis que ir, además. Yo, por cierto, tengo que ir porque mi mujer me va a matar que le toque un pelo lavavajillas, ¿eh? Pues escúchame, Fran, que vais, ¿eh? Y él dice que, oye, que vengo parte de Objetivo Cádiz, su pedazo de descuento. Exactamente, además, que voy ahí porque mi mujer ya te digo que no me aguanta más, ¿eh? Escúchame, lo tiene aquí cerquita, ¿eh? Tanto la laguna como si allí en San Fernando, que tal, que llega allí Tres Caminos y se. Yo voy ahí en Fran, de verdad. Yo y todo el mundo tiene que ir allí, ¿eh? Tu pedazo de descuento. Oye, que volvemos en nada, en 40 segundos. Como yo me acueste y no me levanto ni para dormir. ¡Oye! ¡Qué precio tan tirado por los suelos, eh! Todo barato, ¿eh? Y primeras marcas, artículos nuevos y 20 meses sin intereses. Más barato, imposible. Oferta o muerte. Televisor LED 32 pulgadas, 189 euros. ¡Nieto! Mejor que me lo lleve a mi casa. Tiendas Electrofactory. Es que calidad aquí. Es que aquí lo que tú comas en el Musolima, tu cafelito. Le hemos dado agua. Y la agua. Fresquita bien, ¿no? No, hasta agua. El agua está buena. Ha pedido agua, ¿eh? Ha dicho, oye, Javi, que yo quiero mi agüita, mi agua fresquita. O agua. Oye, qué difícil, como hemos dicho anteriormente, hacer reír, humor. Y una pregunta que yo se la hago a todos ustedes, y a Tony, cuando estuvo aquí, se lo pregunté, mejor dicho. ¿Te molesta que te pidan? ¡Ale! ¡Rito! ¡Cuéntame un chiste! Y te digo, ya siempre lo mismo. ¿Te molesta? Me quedo cortado. Porque usted es cortado, porque mucha gente a veces lo suena en un escenario y luego como la colonia, la distancia es corta. Es que ese es el problema, que muchas veces los cómicos somos serios. Y cuando dice, este no puede ser cómico. Y la mala es que tiene como lo típico, ¿no? Además, mi pareja me lo dijo, que me conoció, ¿eh? Porque mira, fue una noche que yo no actuaba, esta noche no actuamos, y salimos aquí a Cádiz a tomar algo, yo salí y me la presentaron a ella. Y le dieron, ¿sabes quién es? Y dice, no. Y dice, este es el cómico que va con Tony Rodríguez, el comandante Lara, de gira por toda España. Y dice, y la respuesta de ella fue así de clara. Dice, vaya cara de sí, eso que tiene. Ahí está, el ligó del tiromí. Así me lo dijo, ¿eh? Dice, es verdad que eres, digo, es verdad. Y fue así, como de. Tenemos cara, el empaque es serio muchas veces, que tenemos en los ven, por ejemplo, Tony y yo llegamos a los sitios y dice, los cómicos. Y después lo que te molesta es verdad, dice, está comiendo, está, dice. Y cuéntame un chiste. No tenemos problema de contar un chiste, pero te queda como cortado, como diciendo. Es como, por ejemplo, cuando tú eres albañil, ¿no? Y le dices, hazme un tabique. ¿Que yo, tú que eres albañil? Hazme un tabique. Tú estás cenando igual que yo, ¿no? Y dices, a ver, que no te hace un tabique aquí. Digo, ¿te cuento un chiste? ¿Te ha pasado cosa de quedar de malaje? Nunca. ¿En esos aspectos? No, nunca. ¿No? Nunca, porque al final tú le cuentas anécdotas a Pamplina y se va contento. Ya no te molesta. Él, ya está, lo que quiere es ese momento. O una foto, ¿no? No hay problema. Al final y al cabo, Javi, nosotros nos dedicamos exclusivamente para el público. El público, al fin y al cabo, es el que nosotros nos debemos. Sin el público, nosotros no seremos nadie. Entonces, yo creo que cualquier persona que venga, y muchas veces que la ilusión de cualquier niño, cualquier persona, mira. El gafa, mira a Tony, mira a este, el otro. Al final es su ilusión, no me cuesta trabajo hacerme una, dos, tres, cuatro fotos o estar un rato con él. Va a la nómina, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿No? Va con nosotros. ¿Cómo nace esto en ti? ¿Cómo te tiran estas ramas? Desde chiquitito. ¿Sí? Desde chico. A mí cada vez íbamos a una comunión, íbamos a un cumpleaños y yo contaba historias. Contaba tonterías y la gente decía, es que te sale del arma. Y desde chiquitito siempre, hasta que hay un monólogo que me marcó muchísimo cuando lo escuché, que es el de Tony,
que es el del Guardia Civil en Belén. Yo creo que es lo mejor que he escuchado, comedia. Porque es premisa, remate, y es golpe tras golpe, ¿no? Y yo me quedé escuchándolo, además lo escuché 4 o 5 veces, porque digo, hostia puta, tío. Digo. Y la primera vez que yo estuve en el escenario fue en Barcelona, porque yo me fui a Barcelona, yo estuve 12 años viviendo en Barcelona. Porque yo me dedico a la soldadura, yo soy soldador de toda la vida. Sí. Y en Cádiz no había trabajo, no había nada, no había nadie, entonces yo decidí irme a Barcelona a formarme, a buscarme un futuro en condiciones. Mi padre me había enseñado desde chiquitito y me fui a Barcelona. Sí. Y una noche vi un cartel de un cómico que actuaba y me gustaba muchísimo, claro, como yo en Cádiz siempre estaba contando tonterías, haciendo pamplinas, pues esa noche actuaba un cómico, fui a verlo. Y había dos o tres del trabajo conmigo ahí, estuve viendo, y el cómico, la criatura, pues no le fue bien esa noche, ¿no? Y le dijeron al dueño del baile, y yo, ese es de Cádiz. Y dice, sí, tiene aje, tiene gracia, dice, dile a coger el micro. Claro, yo me asusté, digo, yo me cojo un micro, yo cuento cosas. Sí, yo cosas en petit comité, yo no. ¿Pues usted subí? Yo no, yo no voy a subir aquí. La cara mía era blanca, en un poema, blanca, digo, yo no subo. Total, que me dieron una copa, me tomé 2 o 3 y ya subí. Nada, estuve 10 minutos, no estuve más contando tonterías, la gente riéndose. Está arriba. No es arriba, sino digo, hostia, yo reía a la gente, no a mi gente cercana, sino ya no yo reía a la gente de mi cercana, sino a gente que no conocía, ¿no? Y ya seguí viendo monólogos en Barcelona porque hay mucho teatro, fui a ver, me fui documentando, vi mirando por YouTube, por las redes sociales, fui mirando. Y me dediqué a escribir, y yo voy a escribir. Y ahí en Barcelona es muy típico hacer Open Mic, que los Open Mic se hacen los lunes o los miércoles, que son cómicos que van a probar textos, 7-10 minutos. Y de la ración de... Exactamente, y me iba a probar, a ver. Y escribía, y ya empecé a hablar con Tony, ya me fue guiando. Y la primera vez que yo me subí con Tony en un escenario fue en Cartagena. Sudaba como un cochino cuando va para un matadero. ¿En qué año fue eso, aproximadamente? Eso fue en el 2015, creo que fue. Que la primera vez que se siente, bueno, que no... Que la primera vez que me subía ya con un cómico de nivel alto. Que, claro, que Tony y yo una trayectoria... 20 años. Entonces era la primera vez que me subía, yo estaba cagado. Yo estaba Javi de verdad y decía... El dedo gordo del pie me temblaba, se movía. Y decía, no me subo. Digo, no me voy a subir. Vámonos, Manuel, tira por aquí. Entonces fue una... Decía, hostia puta, fueron 3 minutos exactos, ¿no? Y eso era como un popurrí de, como se dicen, los popurrí de los corros, ¿no? Mira, eso, con todo respeto, ¿eh? Le salió un corro. Pero de eso yo, vale. El corazón me vibraba. Era como una adrenalina tan grande como decía, Dios, esto no puede ser. Y lo presenté la primera parte y después volví a subir. Y los 3 minutos fueron igual. Fue como si hubiera sido algo diferente a todo lo que yo había actuado antiguamente. Había actuado ya en muchos sitios, ¿no? Pero no era esa sensación, ese. Te decía, hostia puta. Porque cuando se sube en el escenario, y yo creo que él está conmigo en eso seguro, los que nos subimos en el escenario, como humor, yo presentando, es cierto que, a ver, toma aquí el esto que estoy yo ya con él, con la... Que son muchos años, yo siempre lo he dicho, yo he presentado en el López de Vega, por ejemplo, he presentado en el Gran Teatro Falla o en la Plaza de Antonio con 22.000 personas, ¿vale? Que está ahí, lo podéis ver y tal, ¿no? Ese respeto, ¿no?, que se le tiene al público cuando tú subes un escenario, ese silencio, que estás escuchando tu primera frase, esa responsabilidad, ese gusanillo, es bonito, pero a la vez es un nervio sano que nunca se debe de perder. Porque yo creo que en el momento que yo pierda ese nervio, o tú, las dos primeras frases, apague, vámonos y bájate ya, que ya tú ahí ya no, ya ese ciclo tuyo ya ha terminado. Yo creo que ese nervio que tú dices del pie y tal, yo creo que esa magia, ese veneno se debe de tener siempre, ¿eh? Porque esa responsabilidad, ¿no? Sobre todo, Javi, cuando tú estás detrás de la cortina, es cuando dices tú, estoy solo con todo el mundo aquí. Claro, porque está en el otro lado, porque, perdona, está entre bambalinas, que me toca, está ahí repasando las letras, tal, porque claro, esto tiene mucha hora de ensayo. Y viene un personaje como yo, rompo el hielo con él, digo, con todo usted, va, ese sonido, ese, yo, que me toca a mí, que voy a... Y las dos primeras frases que tú escuches, risa y se vale, como escuché bola de pelo. Escúchame, que ahora mismo tengo hasta los ojos de punta, en serio, porque es verdad, es que es una sensación tan grande que no se puede explicar. Cuando tú llegas, por ejemplo, y dices, con todos ustedes, Manolito de Gafa. Ese momento es... Dice tú,
tierra trágame. Pero claro, cuando tú sueltas dos primeras frases y tú ves a la Nación del Público, es como diciendo, ahora. ¿Te ha pasado bola de pelo? Una vez, en Barcelona. ¿Sí? Sí, una vez. Sí, hombre. Y no me da vergüenza decirlo, porque aprende igualmente. También el público no comprendía. También, ah, no. Pues dice, he dicho lo mismo, que lo he hecho en X, todo el mundo se ha reído y ahí lo he dicho. Sí, en Barcelona me pasó una vez, y en la segunda parte me bajé. Digo, no subo más. ¿Y cómo fue eso? Porque eso también hay que contarlo, ¿eh? Wow. ¿Bola de pelo cómo fue? Fue un restaurante, a mí, además, fue una zona de Barcelona en paralelo, un restaurante. Y esa noche había una cena grande y había no menos veintitantos y era una mesa gay entera. Sí. Ellos fueron los que me ayudaron más, ¿eh? Pero había sido 8 meses allí, ni a palo. Además, no se callaban, no dejaban hablar, falta de respeto ya que no había momento, ya ellos defendiéndome. Un cúmulo de cosas que dije yo, paro, una retirada a tiempo, una victoria, y me quité de en medio, lo pasé muy mal, además me planté incluso, digo, valgo para esto, porque me llevé un palo esa noche con uno, ¿no? ¿Por qué la has pensado una vez de abandonar el bar? Desde ese día nunca más. Pero anteriormente sí. No, solamente esa vez en mi vida nada más, porque creo que ya que es un trabajo, como decimos, con tanta responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo sé lo que es empezar, por ejemplo, actuando en un bar para 2 meses, que uno no te escuche. Y a otro va y que no te escuchen, y a otro va y que no te escuchen. Y va un proceso poquito a poco, ya de 12 años atrás, ¿no? Que va empezando. Pero cuando tú llegas, por ejemplo, a Cádiz, la primera vez que tú llegas tú aquí, a tu tierra, porque nadie fue en su tierra, y Cádiz es el sitio más malo del mundo, esto es lo peor del mundo. Nosotros no queremos actuar en Cádiz muchas veces por lo mismo, porque digo, Cádiz parece que no valoran a la persona de Cádiz, sino valoran a lo que al que viene de afuera. Eso es como en el fútbol, ¿no? Prefieren un brasileño que uno de la cantera. Exactamente. Ahí está, como digo yo siempre. Y eso nos duele a nosotros, ¿no? Porque yo creo que Cádiz tiene una cuna de artistas en todos los aspectos, ¿no? Tanto como en flamenco, como en carnaval, como en comedia, como en todo, ¿no? Cádiz es una cuna de artistas, como digo yo. Pero bueno, lo que yo me refiero es que cuando tú vas empezando a actuar y llega un momento que ya te subes tú, por ejemplo, en el teatro en Gran Vía, en Madrid, en un teatro para 1000 personas, al final lo que yo intento actuar para 4 personas, para 1000 es igual, porque yo me siento responsable. Ya para mí un premio, mira, hay 1000 personas, por ejemplo, escuchándome, y de las 1000 personas no me han escuchado 999, pero con que me escuche una nada más de esas personas, yo ya me siento pagado, porque ellos me están regalando a mí su parte de tiempo para verme a mí. Puede estar en su casa con su mujer, puede estar viendo un partido, puede estar haciendo lo que le dé la gana. Pero esa persona se ha molestado en venir a comprar una entrada, en venir al teatro, en desplazarse, en sentarse a escucharme. Entonces esa persona me está regalando a mí su tiempo. Haya una, dos, tres, 10.000 personas, 22.000 personas, como tú has dicho antes bien, tú te entregas al 100% siempre. Al que le guste su trabajo profesional, se entrega hasta el final. Y lo da todo. Le guste más, le guste menos, pero tú quiere acostarte esta noche como diciendo, lo he dado todo. Ha gustado más, ha gustado menos, pero yo lo he dado todo. ¿Se han aprovechado de ti? Como todo. Pero bueno, al final aprende de todo. Te aprovechan en muchos sitios, pero bueno. Yo me siento, mi madre dice un refrán que dice mi madre que si sabes bien y no mires a quién, entonces seguiré haciéndolo. Si puedo ayudar a alguien y se aprovecha de mí, bueno, pues no pasa nada. A lo mejor hay un momento que yo cojo una ola, como digo yo, y me aprovecho en ese momento de esa ola, pero no es mi forma. ¿Qué humorista te has fijado? O tú dices, tú has dicho anteriormente, esa parodia, ese monólogo, ¿no? En este caso de nuestro amigo Tony Rodríguez, pero a lo mejor tú dices, oye, que tenía Tony y tenía a lo mejor, no sé, cualquier compañero, ¿no? Y dice, es que lo veo, me encanta y para mí es una referencia, ¿no? A mí me gustaba mucho siempre Eugenio. ¿Sí? Eugenio. Y además conocí al que hace su imitación. ¿Mm? Para mí Eugenio me parecía brutal. Porque él se levantaba, se sentaba allí con su copa. Su cigarro. Sí, tío. Y era único. No se podía imitar. Porque él tenía su propio estilo, que es lo que me gusta a mí. Es lo que, por ejemplo, muchas veces me dice Tony, tú tienes un estilo, por ejemplo, siempre voy de colores, muy llamativo, las gafas siempre muy coloridas. Entonces yo creo que un cómico que tenga su estilo, para mí, es más valorable.
Porque en este caso, todo el mundo con la gafa, con tuya, ahora mismo la gafa, yo creo que de la óptica tiene un chollo con él prácticamente, ¿no? Sí, hombre, es verdad. Vale, tengo 10.000 colores. Y luego, igual como Tony, que lo estuvo explicando aquí, lo del tema de la camiseta que llevaba, oye, pues se puso la camiseta del Cádiz y es como un uniforme, ¿no? Una cosa que o una algo, ¿no? Tu seña de identidad. Que efectivamente. Yo tengo, por ejemplo, mi gorra y mi gafa. Ahí me ven y dicen, mira, ese es el gafa. No. ¿Cuántas gorras y cuántas gafas tienes aproximadamente? Wow, pues mira, de gafa tengo 20 más o menos, uh-huh. Y de gorra puedo tener unas 70, 80. Las tengo todas colgadas en la pared, ¿eh? Como si fuera una estante de una tienda en mi casa. Todo ahí. Todas puestas aquí en la pared, con cuerda de esto así, las tengo todas puestas y miro. Miro la ropa que me voy a poner, cojo la gorra. Hoy cuando iba a venir aquí a Objetivo Cádiz, ¿te ha planteado hoy me lleva la gafa esta y la gorra tal? O dije, bueno, esta es la primera y punto. No, desde que me levanto, yo sé, sí. Y me estoy duchando y estoy pensando que me voy a poner, ¿eh? Y depende de dónde vayamos a actuar, digo, voy a entrar con esto, voy a entrar con lo otro. Hoy, por ejemplo, ha sido mi mujer la que me ha cogido la gorra. Vale. Me dice, hoy me más formalito, ponte esta. Y así la me ha cogido. Oye, vamos a otra parada en el camino, pero antes te voy a recomendar... Tú ahí pendiente, que no la pariente de la disiquillo, babuchazo. Yo tengo que ir. Ahí está. Que está Letra Factory, que está aquí en la Laguna, que está en la Segunda Aguada, en los barrios, está en Tres Caminos, igualmente en el puerto de Santa María, allí donde está la de la Grana. Tú entras a mano derecha, está ahí. Sitio ideal, como he dicho yo. En todos los sitios tú llegas y aparcas la misma puerta prácticamente. Volvemos. Es nada, pero escúchame. Pero antes y allí, Antes y allí. Y de parte de Objetivo Cádiz, que tenéis su pedazo de descuento, ¿eh? Aquí hay un... tú vas como el otro día, ves una cola y dices, no sé para qué, pero tú te pones, pues esto igual. Señores, volvemos. Es nada, en 40 segundos. Tío, Manuel, no voy a ver si he vuelto a las patatas. Increíble, da igual que te las comas a las 3, te las comas a las 5. No voy a ver la cantidad de cates que me daba mi madre para ver que me veía con un paquete en la mano. Claro, a la hora de comer ya no comía. Manuel, lo que yo te dije, bicha, para matarte. Lo que no entiendo es lo que hacemos aquí. ¿Por qué vamos a estar haciendo aquí, Pepe, bicha? El indio de toda la vida. Patata Fran José, la del indio de toda la vida. Te ha quedado claro, ¿eh? ten cuidado porque como no vayas tú por la bahía ya verás. La que te va a dar, el sofá te estoy viendo yo de ahí. Que, ¿cómo te preparas tú, en este caso, un espectáculo? Por ejemplo, te llama X. Oye, ahorita quiero que actúes mi local o X, donde sea. ¿Tienes tú un abanico que tú eliges? Oye, pues aquí voy a tratar este tema o... ¿O te pones a trabajar o cuéntanos un poquito todo eso? Normalmente nosotros siempre escribimos todos los días algo. Cualquier pampina, cualquier cosa que te venga a la mente, nosotros la apuntamos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, te dices tú, bueno, voy a... te llaman para ir a Sevilla, ¿no? Pues dices tú, bueno, voy a Sevilla. Yo tengo unos cuantos, muchísimos textos escritos, ¿no? Y normalmente siempre llevo esos textos, pero depende del sitio, por ejemplo, dices tú, bueno, en Sevilla voy a entrar por este lado, ¿no? Siempre tú vas con el típico broma de decir, voy a tirar un poquito aquí, voy a tirar un poquito aquí. Pero realmente tú, la preparación realmente de casa... que todos los días repasa algo, todos los días te viene un golpe o me repasa los textos. La preparación normalmente es cuando tú llegas al escenario. Ahí es cuando realmente tú tienes que seleccionar en 2 milésimas de segundo, Javi, el tema que va a tratar. Cuando tú sales al escenario, pega 4 o 5 chispazos, pla, 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 y dices tú, aquí la gente se arregló más. ¿Tiene que... esta rama o tiro para otro? Claro, en este chispazo. Entonces yo voy a entrar con este texto ya. Cuando ya tengo a la gente caliente, ya le meto lo que quiera. Pero ese es una de las cosas como con más... que tiene que estar más atento, ¿no? Tú llegas, está el público allí, pega un chispazo aquí, pega otro aquí, pega otro aquí, calienta un poquito y dices tú, aquí, entro por aquí. Entonces ya tú ya coges al público ahí, ya es cuando tú lo tienes, entonces ya le puedes meter lo que va detrás, pero primeramente tienes tú que entrar con el ímpetu ese de decir, a ver por dónde viene este público, a ver por dónde viene este público. Hay sitios, por ejemplo, que hemos llegado a actuar, por ejemplo, a Zaragoza, y me han dicho, no se ocurre aquí, por Dios, de tocar a la Virgen del Pilar, ¿eh? Aquí es sagrada, ¿eh? Entonces nosotros no hemos tocado, ¿no? Es como si va a Sevilla con Triana Macarena, se va claro. Con todo respeto al mundo entero, porque son culturas. Pero tiene que tener muchas veces cuidado, porque la diferencia, creo yo, de un buen cómico es que tú vas a hacer a la gente que se ría a la gente. No a reírte tú de la gente. Porque has tenido tu bolizo.
en sitio. Oh, esto no, como tú has dicho ahora mismo, ¿no? Como, en Zaragoza nomás. Lo de Zaragoza no, porque tú dices, oye, aquí no vaya a tocar el tema de la Virgen del Pilar, hombre, pues la patrona, una cosa. Sí, en Zaragoza es cuando no, cuando hemos ido, por ejemplo, me han dicho, Zaragoza, por Dios, no toca la Virgen del Pilar, aquí la gente es muy devota. Sin embargo, de los sitios que me gusta mucho actuar es Barcelona. ¿Mm? Pues yo hablo catalán, he estado 12 años allí y lo hablo, ¿no? Ahí está. Entonces yo lo que hacía es que entraba hablando catalán. Y la gente decía, pero si el cómico es de Cádiz. A ver el contraste este. Entonces yo entraba entrando, hablando catalán y la gente decía. Y ya cuando arrancaba el langaditano decía, hijo puta, estás metiendo el catalán. Y más, mucha gente me decía, che, habla mejor el catalán que el castellano. Digo, porque tengo que pensarlo más. Digo, porque nosotros los gaditanos estamos acostumbrados a hablar rápido. Cogemos. ¿Te gustó mucho el catalán? No. La verdad que no. Además, es una cosa que me gusta, ¿eh? ¿Mm? Además, nos vale mucho para el tema de los cómicos, nos vale mucho, ¿eh? Porque ataco, entrando con ellos, juego con ellos, la gente dice, che puta, habla catalán. Y eso se valora mucho, ¿eh? Porque entro con ellos y dice, el tío por ejemplo, se ha preocupado de buscar las palabras en catalán para meterlas en el texto, para jugar con ellas, y agradecido. La verdad que el público catalán es muy bueno. Es verdad, hemos estado comentando, creo al primero de la entrevista, la situación, ¿no?, que se está viviendo ahora mismo en todos los negocios, en todos los ámbitos, ¿no?, ahora mismo a nivel nacional y mundial. Yo creo que el cómico en este caso, o el artista, pues está viviendo una situación también muy complicada, ¿no?, porque claro, te pueden contratar, pero claro, que hay unos límites ahora mismo de aforo y una cosa y otra que no sabe, ¿no? Y a lo mejor antes pedía un caché y ahora tres veces menos porque la situación, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas sin actuar prácticamente? Porque no creo tú y muchos compañeros, da igual que el tema del humor, el cantante, que esto es un círculo que está costando. No sé si ya va cogiendo esto un poquito. La última vez, que la última actuación que hemos tenido fue en noviembre, si no me equivoco, que fue en Badajoz. Es la última que hemos tenido. Y hasta ahí, hasta a día de hoy, no hemos actuado más. Y lo estamos pasando mal. Pero ya no es, dice tú, pasarlo mal, ¿no?, por la actuación, ¿no? Pero es por las injusticias que se están haciendo, Javi. Porque si somos todos iguales para todos, ¿no? No es de recibo que yo no pueda actuar, subirme un escenario con las medidas que el gobierno me está pidiendo a mí que yo adopte, sí, como distanciamiento, como mascarilla, como gel, como todo, como ventilación, lo estamos cumpliendo todo y sin embargo tú no nos dejas actuar con actuaciones que hemos tenido firmar y te las suspenden un día antes porque el tema de COVID te la pueden tirar el día anterior. Bueno. Así de claro. Sin embargo tú puedes hacer un meeting o sin embargo pueden ir a las dos ciudades del Rey, pueden ir a Dubái a ver al padre. Y yo sin embargo que vivo en Chicago. ¿Unas lesiones de un equipo fútbol? O... Claro, exactamente. Por ejemplo, yo que vivo en Chicago no puedo venir acá a mi padre y a mi madre, que estoy 20 minutos, pero sí puedo ir a Dubái a viajar. Es como todo, al fin y al cabo, digo, valoramos a todo el mundo igual. Y yo le hice un vídeo a Pedro Sánchez con una cartulina que ponía el señor Pedro Sánchez, que fue, yo que sé, tuvo compartido, fue una locura el vídeo. Y hay una pregunta muy sencilla que yo hacía, que yo le decía, muy buena señor Pedro Sánchez, digo, mi nombre es Manuel Pérez Millán, digo, conocido en el mundo del espectáculo como Manolito el Gafa. Digo, yo tengo una pregunta para usted porque creo que en Cádiz a lo mejor no hemos tenido un estudio tan alto como para entenderlo. Y digo, y a mí me gustaría que usted me dijera, para usted, ¿qué no considera un trabajo esencial? Digo, porque cualquier trabajo que beneficie una actividad económicamente y mantenga una familia, dígame usted a mí, ¿qué trabajo no es esencial ahora mismo día de hoy? Digo, porque hasta el que recoge chatarra en la calle, la lleva a la chatarrería para buscar una economía a su casa, ¿no? Digo, entonces conteste mucho a mí, para usted, que no es un trabajo esencial, tío. Entonces es lo que más nos mata, es lo que nos tiene matado. Que vemos cosas que no son, no hay una igualdad en todo. Y nos quitan, nos recortan, los impuestos se siguen pagando igual y no podemos actuar. ¿Y se castiga más al pequeño que al grande? Buah, al pequeño tienen crucificado. Al pequeño no tienen. La verdad que la situación es complicada. En los proyectos, cuéntame un poquito, que es verdad que Tony estuvo, como hemos dicho ya varias veces, estuvo aquí hace muy poco, aquí en Objetivo Cádiz, y lo contó algo, pero cuéntanos los proyectos, que la gente se entere, y si hay algo ya, dilo, oye, escúchame, que voy hasta tardía, o lo que sea, tú sabes que aquí tiene tu casa. Mira, gracias a Dios, tenemos un espectáculo que ya, gracias a Dios, lo tenemos firmado, estamos esperando que nos den fecha ya. Bien, bien. Que ya cuando tengamos la fecha, la tiremos, ojalá. Nos dan prontito, que ya las tenemos ahí. Y el espectáculo se llama Flojos.
buen eslogan para Katy. Como lo critican por todos lados con el tema de Flo. Digo, por ahí va, es más mormo imposible, Flo. Y la verdad que el espectáculo está Manolo Mármol, está Tony Rodríguez y está un servidor que es Manolito el Gafa. Y la verdad que un espectáculo que llevaremos por toda España y es para promocionar lo que es el critiqueo que nos hacen a Cádiz. Flojo, ¿no? Bueno, pues aquí están los flojos, ¿no? Porque en Cádiz tenemos esa fama de flojo y de mariquita, que son las dos cosas igual. Porque en Cataluña siempre me han dicho, es que en Cádiz hay muchos mariquitas. Digo, sí, es verdad, es cierto. Digo, pero más en Barcelona, que es más grande. Tampoco vamos. A mí cuando me dicen eso, tú sabes qué digo yo. Dice, es que Cádiz siempre es donde están los mariquitas. Digo, no. Es que Cádiz siempre estaba adelantado a sus tiempos. Es cierto. Y donde todo el mundo estaba tapado, aquí había libertad. Y que todos somos iguales. Entonces nosotros íbamos adelantando los tiempos, no por otra cosa. Casi, lo siento, esto es lo que tiene Cádiz. No. Además, dice un refrán, ¿no? Que en Cádiz quema más. Ahí está. Y yo lo veía como estamos nosotros, ¿eh? Sin filtro ni nada, ¿eh? No. Pero la verdad, Cádiz es la cuna de la libertad, pues esto es lo que tenemos, la libertad, y aquí somos todos iguales, y mientras que está en otro sitio tienen que estar los pobrecitos. ¿Queréis morbo? Pues más morbo todavía. Está bien, entonces vaya a la caña, vaya a la caña. Hombre, claro, por supuesto. No, Cádiz, flow. Todo lo que se ha creado un morbo y una cosa bonita, y la de verdad que lo tenemos ya montadito, lo tenemos todo muy acorde, y a ver cuando ya nos dan el pistoletazo de salida, porque tenemos muchas fechas. A ver si una de ellas en Cádiz. Entonces, cuando te dicen en Cataluña que aquí somos flojos y no y tal, tú allí dices que yo ustedes soy de agarrado, ¿no? Tenéis los pantalones. No, yo cuando entro a hacer un monólogo allí, ¿no? Digo, ha venido mucha gente aquí hoy, ¿eh? ¿Estáis bien, no? Digo, ¿cómo se nota que no hay entrada hoy? No hay que pagar. No, yo suelto en seco. Yo cuando en Cataluña la ataco, ¿no? Digo, se nota que es gratis hoy, ¿eh? Habéis venido todos. Digo, si hubiera sido pagando, no venís, ¿eh? Entonces ya ellos empiezan, hijo de puta, ¿sabes? Y le contamos siempre cosas de agarrado, de... El otro día, por ejemplo, grabamos unos chistes, Tony y yo, de con el tema de agarrado. Pero claro, tú buscas el morbo, ¿no? Y le hemos dado mucha caña en Barcelona con el tema de todo, vamos, de Jordi Pujol. Pues es que Barcelona tiene de todo. Y hay una calle, por ejemplo, en Sitges, que se llama El Pecado, ¿no? Y a mí me han invitado allí, digo, bueno, yo me voy a quedar en la puerta de entrada, no voy a entrar tampoco. Digo, yo con dos o tres fotos ya me conformo. Digo, yo con los dos labios que tengo y de Cádiz, digo, me retengo por la fama que tenemos. Pero nos gusta la... El morbo creo que es lo que la sociedad busca hoy en día. Y lo que vende, ¿eh? Exactamente. Es lo que vende. Además, es lo prohibido. No se puede fumar, fumo. No se puede hacer esto, lo voy a hacer. Es como el TikTok, ahora estamos liados con TikTok. Ah, lo que voy a hacer. Tú con la calle te ves la gente con los TikTok ahí. Bueno, ahora nosotros estamos en TikTok, que es @Tony_Rodríguez13 y @Manolito_elgafa. Estamos en TikTok. Te voy a contar una nota que nos pasó. Al segundo vídeo nos han censurado TikTok. Esto nada más le pasa a ellos. Vení. Cierto. ¿Qué habéis hecho? Nada. Algo de eso cuando nah. Eso está bloqueado. No, porque mira, yo te voy a decir una cosa. Estás viendo los TikTok, ¿no? Últimamente, como son los TikTok, ¿no? Sí, sí. Yo de verdad que yo me pongo más cachondo con un TikTok que con una película de X, ¿eh? De verdad, hay TikTok que es para flipar, ¿eh? Se lo enseñan todo. Y nosotros hicimos un TikTok y salimos con un consolador. Y automáticamente nos dieron fuera los dos. Digo, a ver, si está la gente sabiendo que lo están enseñando todo y nosotros estamos vestidos con un consolador. No duró el vídeo ni 10 horas. Censurado. Joder. El segundo vídeo de TikTok de los dos, ¿eh? A la calle, toma por saco. Y es verdad que el TikTok, digo yo, hostia. A mí dura menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Nada. Nada, es que nos quitaron en 2 minutos, fuera. A tomar por culo todo. Y digo, si es que la gente aquí lo enseña todo. Además, fue un consolador, la verdad que era grande, ¿eh? Era así, yo lo tenía aquí metido. ¿Y aquí lo tenía puesto, vale, aquí. Ten cuidado, que no vaya a liar. No, pero me lo tapaba, ¿no? Con la canción, al ritmo, la canción. Y dijeron, por contenidos sexuales. Y me dijo, Tony, si tú tuvieras esto, digo, si yo tuviera esto, no estaba aquí. Digo, ojalá fuera esto mío. Por han censurado el TikTok. Segundo vídeo. Bueno, pues ya sabéis que dentro de nada comunicarán ellos ya la fecha donde van a estar después de este espectáculo, flojos. Flojos. Y que estarán, pues muchos puntos geográficos de la península y seguramente a lo mejor también en Canarias hoy y tal, ¿no? Como es Flo, actuaremos poquito, 10 minutos y ya está. Ahí va a ir de caña. Oh. Venido claramente, están diciendo, claro, tenemos esto de Flo, pero mira, en Cataluña todavía sé que la catedral todavía no obra. Y fíjate los años que lleva, ¿eh? Y a ver, al final, que yo, como estamos, yo, la caña le estamos dando, guillo. Fura, que a mí no me va a salir nada. Al final te censuran aquí también, por culpa de nosotros. Censurar, ¿sí? TikTok y esto, la cámara tuya. Mira, pues ya está.
tenemos polémica. La polémica vende, ¿eh? Ya la te polémica digo. Vende ahora, está claro. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que ese día, ¿no? Que seguro que será pronto, que le diga tú a Tony, a nuestro amigo también, Manolo Malmo, oye, ya estamos aquí en el teatro, ya estamos aquí en cualquier punto, en Madrid, donde sea, o en Barcelona, Sevilla o Valladolid, da igual. Llegó el día. Después de todo lo que hemos pasado, encerrado. ¿Sabes lo que me ha hecho más de menos? De estas cosas, cuando quedamos en el sitio, nos juntamos los tres, por ejemplo, nos montamos en el coche, y esa cara es como un niño cuando ve esa cabalgata de Reyes, los tres, y la edad que tenemos, ¿no? Que ya tenemos edad, que... Pero sin embargo nos montamos en el coche, arrancar el coche, y dice tú... Vámonos, esto que... ¿Qué más puedo pedir? Y fíjate, es curioso, en ese coche está él, está Tony... Y Manolo Malmo, ¿eh? Fíjate que tiene un recorrido, Manolo Malmo, que también pasó aquí en Asadascón, y la verdad es que es una persona que fíjate. ¿Eh? Manolo Malmo es fuera serie como persona y como cómico, ¿no? Y hay una cosa que quería contar yo, ¿no? Como siempre estaba fuera actuando, siempre estaba fuera actuando, yo tenía siempre un sueño, que era actuar en mi tierra, en Cádiz. Y llegó un día, ¿no? Que Tony fue el que me trajo a Cádiz, me firmó Tony, y actuamos aquí en Cádiz en el Teatro Salesiano. Uh-huh. Actuaba Tony Rodríguez, el comandante Lara y yo. Y era el sueño que yo tenía era que vea a mi madre y mi padre viéndome la primera vez en un escenario, que ellos me vieran, ¿no? Llegó Salesiano ese día, actuábamos los tres, yo estaba asustado, actuando en Cádiz con dos cómicos de lo más grande que hay ahora mismo, ¿no? Que había en España, ¿no? Y que hay en España ahora mismo a día de hoy, ¿no? Y a mi madre y a mi padre en primera fila, con ese teatro de pie aplaudiéndome, y ve a mi madre con las lágrimas saltar. Eso es de los días, creo yo, más felices del mundo entero que tenía. Esa cosa de decirse, esto no está pagado. Al revés, tengo que pagar, ¿no? Porque es una cosa que te lleva la retina y que te lleva para... Ve a mi madre ese día allí, a mi padre, sacada de mi padre, como diciendo, ha conseguido lo que él buscaba. Lo que él ha luchado tanto, lo he podido ver en directo, verlo a la cara de mi hijo aquí arriba. Era uno de estos días que lo recordaré. Ah, sí. Mientras viva, ¿eh? Oye, vamos a hablar un poquito más, pues ya en la última parte de esta Asadascón. Un poquito más, lo justo, ¿eh? Lo justo. Oye, ¿qué tipo de música escuchas? Sobre todo flamenco. ¿Sí? Me encanta. ¿En especial alguien? Wow, mira, para mí uno de los cantores que me apasiona, me vuelve loco, aparte de los que tenemos en Cádiz, ¿no? Como el Celu, ¿sí? Todos los que hay por aquí, ¿no? Es Miguel Poveda. Bien, bien. ¿Radio o televisión? Las dos. ¿Sí? Me encanta, porque todo tiene su misterio. ¿Película o serie? Soy más de película. Me encanta más las películas. ¿Qué es lo que más coraje te da? Uf, que me repita las cosas tres veces. ¿Sí? ¡Buah! Esa es mi madre. Si no lo hago porque no me da la gana, mamá. ¿Cómo le digo yo? Digo, no lo he hecho porque no he querido. Yo me entero la primera. Lo odio, que me repitan las cosas. Lo odio. Es una de las cosas que peor llevo. Que me la repitan. Uf. Te cabrea. Mucho. Me saca el maulito feo. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas por la mañana? Reírme. A ver, si estás solo, que te va. Como solo. Te va, tengo una mascota, dirá. No, me levanto. Sí. Tiene un proyecto. Aunque parezca mentira, pero me levanto riéndome. Sí. Me levanto riéndome. Y siempre tengo música de fondo en mi casa. Siempre. Entro por la puerta, me levanto y lo primero que hago es que pongo la tele, pongo el YouTube y pongo la carpeta mía de que tengo, y siempre normalmente es flamenco lo que tengo. ¿Qué fue el último libro que leíste? Uf, el diario de Cádiz. Sí, ¿no? Sí. Ahora dirá, objetivo Cádiz. Ahí está lento, está lento. Está torpe. Ahí está lento. No, pero... Es que ya lo leí el día anterior, Objetivo Cádiz. Claro, claro. Ya pasé el diario de Cádiz. Claro, es que ya por ahí... Yo leo poco, leo poco. Ahí está. Leo mis textos y ¿por qué no me quemas cojones? Dice, y la esquela, por si un día aparezco, ¿no? Es como eso... decía un amigo mío, dice, yo leo la esquela, pero nunca... Mi madre la lee todos los días. Eso es cosa de mayores, ¿eh? Sí, la leo todos los días, ¿no? Mi madre. Y digo, pero mamá, ¿qué te importa quién se ha muerto? Y si lo conozco, digo, pero tú ve al sanatorio. Y dice, no, pero por si me lo encuentro por la calle. Y digo, no, el que se ha muerto ya no te lo va a encontrar. Ahí está, mi madre la esquela, es verdad. ¿Qué es la espinita que tú tienes grabada que todavía tienes ganas de en tu vida? Actuar en el Falla. Sí. Solo como cómico. Y con los cómicos de tu... Que Falla tiene mucha magia, ¿eh? Que hemos nombrado. He actuado en Chirigota. Pero lo que es
Ya íbamos a actuar con el derbi nosotros aquí, al final no pudimos actuar por tema de fecha y todo, íbamos a actuar los cómicos, pero actuar en mi tierra, en el Falla. Ver Falla. He actuado, ya te digo, en carnaval, pero como cómico en el Falla, decir. Me quedo parado, ¿viste? Me quedo... Sí, sí, es que el Falla tiene una cosita que... Porque está en uno de los teatros que para mí merece más respeto a mí de España, que es el Liceo. Precioso también, ¿eh? Uf, está en el Liceo, en el escenario... Y te traga, ¿eh? Uf, ese Liceo te traga también, ¿eh? Son teatros, como digo yo, mágicos. Son teatros con mucha magia. Yo, mucha gente, el Teatro Falla o López de Vega, yo digo, teatro que está presentando, digo yo, es que tiene cosas que impresionan, ¿eh? Y ese telón para arriba. Buah, además, gente de comparsa sonido, y de chirigota que está actuando en el Liceo, que yo estaba allí con ellos, ¿no? Sí. Dentro, te lo pueden decir, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que me dijo un día Pacoli, sí, que es un amigo mío, me dice, Manuel, esto es donde yo más grande puedo actuar. Y dice, todavía estoy hasta temblando, ¿no? El Liceo, uff. Oye, Marito, que ha sido un placer tenerte aquí en Objetivo Cádiz, en este espacio de Asolascom, que te deseo lo mejor para ti, igual como a Tony y a Manolo Malmo. Y ahora, antes que terminemos, tengo que recordar una cosa, que la entrevista de Tony lo comentamos. Sacó la camiseta de Cádiz, contada de Papa Francisco. De Papa Francisco me vio la entrevista y me mandó un vídeo, que lo tengo ahí en el móvil, Taboita, aquí tiene tu camiseta para ti, ¿eh? Te voy a dar la M con el cachondeito, ¿eh? Empezó con el cachondeito. Bueno, bueno, ahí, bueno. Ahí está. Y dice, pero aquí la tiene. La bolita, es la M, ¿eh? De medida, para que te la mida. Claro, que ya está. Dice, dice porque. M de medida, ¿no? Está bien, está bien. Para que sepa que Papa José, en este caso, José, lo dijo, oye, que ya tiene tu camiseta del Cádiz. Aquí se cumplen las promesas. Yo he dicho que antes voy a ir a comprar la vajilla, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahí está Fran, ¿eh? Y fíjate, José de Papa José, que por cierto, lo digo por segunda vez públicamente. Aquí tiene tu sitio, que cuenta la historia de Papa Francisco, que Papa Francisco tiene una historia maravillosa y muy bonita, los comienzos de la empresa, ¿eh? Además te dan agua para que la bajes, te dan agua para que la bajes. Ahí está, la del Indio, no hay problema. La del Indio, ¿eh? Qué frase esa de Cali, la del Indio, la de toda la vida. Mira, yo las he llevado a Barcelona cuando iba de viaje, llevaba paquetes grandes, y la gente cuando la probaba dice, estos sí son papas. Digo, ven, Cali no somos flojos, hacemos las papas para ustedes. Ahí lo dejo. Hay un sonido por ahí que parece que estoy ahora mismo en un submarino. Sí, tío, ahí atrás, no, no sé. Parece la tía de Ryanair, ¿eh? Que está diciendo. Por favor, vamos a terminar ya. ¡Basta ya! ¿Pero esto qué es? Muchísimas gracias, por invitarme a este programa. Ustedes, en tu casa. En tu casa. Ha sido un placer estar aquí y volveremos. Muchísimas gracias, de verdad. Ya sabéis que cuando tengáis ya fecha, lo que sea, y lo publicamos aquí en Objetivo Cádiz, para que la gente de Cádiz y los que ven fueran de la provincia de Cádiz y que sean Objetivo Cádiz, que sepan dónde van hasta ellos. Con ese espectáculo llamado Flojo. Manolito, que ha sido un placer tenerte aquí, ¿eh? Y nada, lo más importante, la salud, que no falta, que ya luego tenemos lo que hay que tener. Por y ustedes, quedarse aquí en Objetivo Cádiz, ¿dónde vais a estar mejor?